Buenas tardes, estamos aquí con los amigos de colectivo Colores en Resistencia, que acaban de venir, bueno, en la jornada, acaban de participar en la jornada de inauguración que tuvimos en Warrior Size San Sebastián y el espacio multidisciplinario es Dishan Akubi. Se acaban de integrar acaban de integrarse al equipo de colaboradores que tiene el espacio. Y pues vamos a presentar una parte de lo que es el lugar que intervino de uno de los muros de aquí de Warriors Tai San Sebastián. Es un muro que pues es ad hoc a lo que la disciplina que practicamos aquí en el espacio, que es el Muay Thai, y que tiene que ver mucho con respecto a sus orígenes. Entonces, pues los compañeros que nos puedan explicar más o menos en qué consistió su intervención y lo que hicieron en esa jornada en estos días. Les presento al compañero Yucha Miguel, a la compañera Michelle, al compañero Mon. Entonces, que se nos comenten un poquito de su trabajo, de su arte y de la plástica que han dado en el espacio. Pues primero muchas gracias por la invitación para poder participar en este tipo de lugares. Estamos bien agradecidos, ¿no? Principalmente. Y después, bueno, el título de mural se llama Nag Mal, que en tailandés significa aprendiz, pero aprendiz. Y pues eso es algo muy importante, muy significativo, ¿no? Porque aunque seamos maestros o lleguen a tener un rango más elevado en la estructura, por ejemplo, del Muay Thai, pues nunca se deja de aprender, ¿no? Siempre, toda la vida, vamos a ser estudiantes, alumnos, aprendices. Entonces es algo que a nosotros queríamos como transmitir. Y pues les explico un poquito la parte de extensión, ¿no? Para nosotros la participación de la mujer pues también es algo bien importante, y hay mujeres que en este arte pues que se rifan mucho, y pues una de ellas es Cintia Flores. A ella me contacté con ella y me platicó un poco la idea de lo que yo quería hacer, y pues aquí está, es una foto de una de sus peleas. Cintia Flores es ella. Y se preguntarán por qué no tiene rostro, ¿no? Pues para mí es importante no pintar ídolos, sino más bien que sea la motivación. A lo mejor para mí ella es Cintia Flores, y para muchos que la conocen es Cintia Flores. Pero el hecho de que no le haya detallado el rostro es por la razón de que cualquier mujer que venga a participar, o no solo aquí, en cualquier lugar, que tenga esa motivación, ¿no? De decir, ah, pues. Entonces esa puede ser yo, ¿no? Entonces, pues aquí es un pequeño detalle que hicimos en la parte del stencil. Y pues bueno, la técnica que utilizamos es una base acrílica con efectos en aerosol, además pues el stencil también es aerosol, una composición un poco dinámica, queríamos representar como una acción y varios valores, también agregamos la palabra amor, respeto y confianza, que son como el lema y los valores por los cuales se rigen la escuela aquí en Warrior Side San Sebastián. Nosotros queremos transmitir pues esa voluntad, ¿no? Y pues esas ganas de aprender y seguir accionando, ¿no? Creo que pues es muy importante, ¿no? Llegar a este tipo de espacios. Y sí, bueno, para nosotros también es significativo que los compañeros que en algún momento nos conocimos pues impulsen este tipo de proyectos y docentes. Es importante para nosotros poder aportar con nuestro trabajo para pues, que este proyecto que inmersa a la niñez y a la juventud pues crezca, ¿no? Sabemos que bien en el sistema capitalista no podemos estar excluidos de la violencia o de las drogas, sin embargo este tipo de espacios que ofrecen una alternativa para que los chicos hagan deporte y puedan ejercitar diferentes disciplinas, pues es importante para nosotros. Sí creemos que la educación es uno de los pilares importantes, pero pues si no se conjuga con deporte y si no se complementa con arte, pues difícilmente podremos generar un cambio. Entonces, el hecho de participar en este tipo de espacios que no pertenecen a ningún partido político, que nuestros compañeros impulsan con el esfuerzo colectivo, pues es grande para nosotros. Esto se nos
hace muy significativo. Y pues agradecemos todas las facilidades del espacio, del compañero Eloy, que aquí fue el anfitrión. Y bueno, pues nos vamos muy contentos de haber colaborado con este espacio y esperamos que tenga muchos frutos. Y el llamado pues es a todos los artistas, los deportistas, la gente que pueda generar talleres o lo que puedan pues compartir con la gente, pues que exploten el espacio, ¿no? El compañero pues es ya con una experiencia vasta en este tipo de proyectos, entonces pues la invitación es para que ocupemos este lugar, que brindemos pues todo lo que nosotros podemos saber, lo podemos compartir con los demás. Y pues ahí está nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, ese es un mensaje en el sentido de también de representación y como encargado de Warrior está Oaxaca, Warrior está de San Sebastián. Y pues es un mensaje, es una invitación a que la gente que ya esté involucrada en el arte, que ya esté involucrada en el deporte, pero también a la gente que no, todavía no se ha acercado durante esta pandemia a modificar parte de su estilo de vida. Pues es un mensaje que también ha hecho expreso el club Luis Sosa, recordando que las artes marciales no están peleadas con la cultura, el deporte no está peleado con la cultura, al contrario, se desprende de una rama de lo que es la cultura deportiva y pues también ayuda a contribuir mejoras en el estilo de vida. Y la intención del espacio Warrior Fest San Sebastián, que se encuentra situado dentro del espacio Istishan Akubi, es vincular, ¿no?, esa parte deportiva con la parte artística, cultural, educativa de la gente que está dentro del contexto de San Sebastián Tuxtla y también que se encuentra cercana a San Sebastián Tuxtla. Pues agradecemos a los compañeros que se han prestado para facilitarnos parte de su trabajo, de su material y pues por dejarnos obra muy significativa dentro del espacio y explicaron vinculándose a la familia Siam número uno, a lo que es la cultura tailandesa, a través de un mural plasmado como que representa un poco de lo que es una lucha de Muay Mora, y también como un homenaje a las mujeres que están peleando y que están representando no solo a su barrio, no solo a su colonia, sino a todo México y el mundo. Pues muchas gracias a los compañeros de Colores y Resistencia y seguimos colaborando y seguimos en sintonía para futuros proyectos. Told it's all the lives of the young, not just one.